Para este fin de semana, los hoteles en Playa Miramar han aumentado sus reservaciones. Eliseo Treviño, empresario de Playa Miramar, señala que el mayor aforo es el estado de Nuevo León y Tamaulipas. Bueno, pues yo creo que primero hay que decir que estamos todos los empresarios de Playa muy contentos con la apertura de este magnífico destino, nuestra Playa Miramar aquí en Ciudad Madero. Y pues yo creo que con las medidas que ha estado teniendo el presidente municipal y el gobierno de Tamaulipas, de la Secretaría de Turismo en su conjunto, el trabajo que han ellos logrado, pues vamos a tener buenos resultados, sobre todo que no esto, esta apertura pues venga a darle a la economía los recursos que se requieren, ¿verdad? Pero sin descuidar la parte de salud que se está haciendo y se está dando de una manera muy ordenada. Menciona que esta apertura es de beneficio para los hoteleros que habían estado sufriendo durante todo este tiempo de pandemia para no generar desempleo. Dijo que esperan buenas expectativas para el cierre del año y una recuperación económica. Pues digo, la estrategia que tenemos, en mi caso como representante de Arenas del Mar, es continuar con los empleos y no hacer ningún despido, al contrario, buscar las alternativas para que todo nuestro personal que por años ha estado con nosotros, pues continúe. Yo creo que la mayor dificultad para cualquier persona es contar con trabajo. Hemos pasado momentos, meses muy difíciles, pero que sin embargo estamos ahora pues ya esperanzados a que los recursos permitan seguir avanzando y cumpliendo como se debe de hacer, ¿verdad? En las imágenes, Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros, Canal 26.